canta sabroso, de donde yo vengo se canta sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de Carora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora. Son los monumentos, mi hermano, que tiene Carora. Fuimos caminando la calle San Juan, fuimos caminando mi negra la calle San Juan. Todos preguntaban, ya ven pa' dónde van, todos preguntaban, ya ven pa' dónde van. De donde yo vengo se canta sabroso, de donde yo vengo se canta sabroso. Cantamos con gusto a todos. También le cantamos al Cerro de la Cruz, también le cantamos mi negra al Cerro de la Cruz, donde el sol compone un canto de luz, donde el sol compone un canto de luz. De donde yo vengo se canta sabroso, de donde yo vengo se canta sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de Carora, donde baila el viento y canta. Donde baila el viento y canta la aurora. ¡Hachi, y vamos! ¡Huevan, pues! ¡A ver, hasta afuera! ¡Huevan, pues! ¡A ver, dame la herbo! ¡Huevan, pues! ¡Hachi, y vamos! ¡Huevan, pues! ¡Los alcozones! ¡Huevan, pues! ¡Desde el tocuyo! ¡Huevan, pues! ¡De Curarigua! ¡Huevan, pues! ¡Ayúdame esa palma! ¡Huevan, pues! ¡Ayúdame esa palma! ¡Huevan, pues! ¡Ayúdame, Nico! ¡Huevan, pues! ¡Ayúdame, pues! ¡Huevan, pues! ¡Hachi, y vamos! ¡Huevan, pues! ¡Arriba, mujero! ¡Huevan, pues! ¡Vámonos, muchachos! ¡Huevan, pues! ¡Hagan este coro! ¡Huevan, pues! ¡Digan, huevan, pues! ¡Huevan, pues! ¡Digan, huevan, pues! ¡Huevan, pues! ¡Huevan, pues! ¡Huevan, pues! ¡Esa! ¡Huevan, pues! ¡Eso es! Seguiré cantando mientras todos gusten, seguiré escuchando mientras todos gusten, seguiré escuchando. De donde yo vengo se canta sabroso, de donde yo vengo se canta sabroso. Cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de Carora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, este es el canto de resistencia nuestro, el canto del Estado Lara y de toda Venezuela. Este momento que la patria necesita, que le demos el esfuerzo, que le demos todo, le pongamos el hombro a la patria. Momentos difíciles, pero los cantores estamos aquí. Anduvimos con Alí, Alí primero alborotó un avispero y ahí nos metió a nosotros. Y desde ahí, hace 34 años, andamos alborotados por ahí, alborotando al pueblo. Es bonito, ¿no? Es bonito que el pueblo, aparte de estar alborotado, esté también despierto, porque a veces la gente dice, no, el pueblo no ha despertado nada, el pueblo que está alborotado. No, chicos, el pueblo está despertando, déjalo tranquilo. Poco a poco, tú no te despiertas bruscamente, es una pesadilla del sueño, te vas despertando poco a poco, hasta que el fin lograremos vencer, patria. Eso es. En eso andamos.
Esta canción que nosotros cantamos ahorita se llama Donde baila el viento, de un poeta caroreño. Poeta Juan Tomás Martínez. Juan Tomás Martínez, él dice que Carora sí tiene muchachas bonitas, a diablo está una y todavía señorita. Él lo dijo así, viendo pasar una muchacha muy bonita, y un viejito le dijo, señorita muy difícil. Entonces le dice, bueno, dígale un piropo, pues, usted a esa muchacha, dígale usted un piropo. Usted sí es poeta, pues, yo sí soy, yo lo digo así. Entonces él dice, esa muchacha, muchacha bonita, ese es el piropo caroreño, dice él. Muchacha, Bueno, seguimos con un tema de Luis Hernández. Cada vez que venimos a Caracas nos dice, ¿no trajeron? ¿Y qué? Que si no trajeron. ¿Pero qué? No traímos, que nos vamos a cantar. El tema de Luis Hernández, ¿de dónde sale el cocuy? Dame lo para la garganta que tengo ganas de cantar. Dame un palito de cocuy que me voy en canilla. Dame lo para la garganta que tengo ganas de cantar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Del panal sale la miel, del amor viene la vida. El golpe y el tabunangue, del tocuy a curarigua y de la gana el cocuy. Pero que sea original, de paraguas de Pecaya, que no me vas a engañar. Dame un palito de cocuy, pero que sea original, de paraguas de Pecaya, que no me vas a engañar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocuy? Ya te lo voy a contar. Del panal sale la miel, del amor viene la vida, que el golpe y el tabunangue, del tocuyo curarigua.
Pehuen. Este es agua, esto no es cocuy. Agüita. ¿Sabes que María Rodríguez con Lilia Vera nos dieron la inspiración para hacer Carota Ñemita hace muchos años? Lilia, que está por ahí. Allá está. Esa es mi madrina, Pidachón, pidachón. Esa es mi madrina. Por un doctorado que nos dieron. Bueno, el cocuy es ahora una bebida importante en nuestro país. Nosotros éramos pretenciosos y bebíamos whisky. Se puso muy caro, vayan para allá, bebí whisky ustedes, que nosotros bebemos cocuy. Pero aprendimos a beber cocuy con los golperos del Tocuyo, y con los golperos del Tocuyo aprendimos a cantar los golpes. Fíjate que una noche, todavía no teníamos el grupo Carota Ñemi Tajá, pero yo me fui al Tocuyo porque había un velorio de Cruz de Mayo. Pero ese velorio era más espectáculo que casero, pues. Había una tarima, estaban todos los golperos ahí, yo no sabía qué eran los golperos, no los conocía, pues. Sin embargo, yo me paré ahí, recién llegado al Tocuyo, que me había empezado a trabajar en un central allá, y me paré ahí un ladito, pues, cerquita de los músicos, para ver cómo es la cuestión de la salve y esa cosa. Entonces, sale una botella de cocuy de allá, de boca a boca, y bebía, y bebía, y no le hacen esto, ¿no? Pues si me tienes asco, no andes conmigo. Y todos bebían así, y escupían chimbo, y la botella llegó aquí. El muchacho que estaba aquí se echó un palo y escupió. Me miró a mí y se rió conmigo. Entonces el que está aquí le dice, tú seas ridículo, chico, ofrécele un palo de cocuy al señor ahí, ole. Entonces me lo dio. Y no pude hacerle así. Tuve que darle, que ese cocuy venía con toda la saliva de todos ellos. Esos eran los golperos del Tocuyo. Al otro día, este probó cantar golpe, que no es pretencioso. Usted se viene con nosotros y así aprendimos a cantar golpe, ¿no? Así nos dimos la fuerza, y cuando nos empezamos a ensayar, bueno, opinaba yo y opinábamos todo, pero logramos hacer un sonido que esto es Carota Ñemi Tajá. ¿Qué hacemos? Ah, lo vendo todo. Mira, lo vendo todo, es un merengue que habla de las cosas viejas, esas de antes, cuando no éramos así, que todo lo botábamos. Y ahora toda esta generación de que todo se desecha, uno no guarda nada, pero sin embargo, ese merengue habla de que una persona que tiene un poco de cosas viejitas la está vendiendo. Pero resulta que nosotros lo grabamos y más o menos sonó por ahí, y la gente le gustó, y una señora me dice a mí, yo tengo una tienda de artesanía y le quiero poner ese nombre, lo vendo todo. Bueno, señora, claro, dele. Yo le voy a traer algunas cositas, unos regalitos, porque usted me da permiso. No, dele, ponga su tienda ahí. Entonces, después me llamó por teléfono, mira, le puse un aviso a la tienda, me quedó bello, voy para que lo vengas a ver. Entonces yo voy para allá y dice, lo vendo todo menos aquello. Ay, yo dije, ¿y quién se lo va a comprar? Cuando quiera. Opa. Me voy de esta tierra y lo vendo todo. El que no aproveche es porque es tiempo. Me voy de esta tierra y lo vendo todo. El que no aproveche es porque es tiempo. Vendo una jaqueta de Guaratimo. Tengo una jabuca del burrito hecho. Porque ya mi negra me votó y la suegra no me quiere hablar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve más. Porque el bodeguero no me quiere fiar. Ya se va este negro, ya se va, ya se va y no vuelve nunca más. Porque ya mi negra me votó y la suegra no me quiere hablar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve más. Porque el bodeguero no me quiere fiar. Comprar barato, te cojo el camino y todo remato. Y aproveche, amigo, venga ya a comprar barato. Te cojo el camino y todo remato. Vendo una pechera, un cantre y un chal, una gurupera y vendo un morral. Vendo una pequeña y vendo un pico.
Tony. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve nunca más, porque ya mi negra me botó y la suegra no me quiere hablar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve más, porque el bodeguero no me quiere fiar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve nunca más, porque ya mi negra me botó y la suegra no me quiere hablar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve más. Yo le iba a echar un cuento y después se me olvidaba, lo vio, se me olvidaba la vaina. El cuento era que nos dio mucha inspiración Lilia Vera hace muchos años, cuando ella fue, estaba Don Pío Alvarado, estaba María Rodríguez, y yo lo veía desde allá, lo veía así como muy inmenso, grandote, cantando. Y algún día yo voy a hacer un conjunto así, yo me voy a proponer, porque teníamos nosotros... Éramos salseros, hacíamos, matábamos tigres, cada quien en lo suyo. Cristóbal fue rockero. Luis Hernández tocaba música llanera, nos costó para sacarlo de los... Estaba muy veguero, pues. Este tamburanguero, Ramón conmigo, tuvimos siempre grupo de salsa, de aquella salsa de los... Ay, ya, ya, y Micaela se votó. Esa vaina por allá. Lino, bueno, compañero de toda la vida de nosotros. Se me volvió a olvidar el cuento. Entonces resulta que María Rodríguez agarró, ella se estaba echando palitos, pero ella no quería que la vieran, ¿no? Entonces se escondió atrás de una silla. Se puso con las patas y decía, ¡allá está la llave! ¡Bien! ¡Esto no es Cocuy! Decía, ¡ya sí es! Porque todo el mundo la vio, pues, cuando por detrás de la silla se veía. Ese día, la vi tan simpática que nació esa canción que le hicimos una vez. Ay, María Rodríguez, mientras el sol de oriente dora tu piel, yo te comparo con la rosa y el clavel. Eso quedó bonito. Y a Lilia nunca le hicimos una canción, pero la llevamos en el alma. Porque cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes, ya Lilia cantaba. Ella tiene muchos años cantando, pero canta lindo. Sigue cantando lindo y a veces se me pone triste que a uno ya. No, Lilia, estamos. Dame una maraca. Es que lo que pasa es que Lilia estaba muchacho después de los 50 años. Imagínate. También en Maraca. Bueno, mira, nuestra canción también reclama la identidad. Queremos nosotros sembrar en el pueblo el amor por nuestras cosas, por nuestras costumbres. Eso del cocuy es muy importante porque, mira, cuando en los años 50 empezó a salir el cocuy, más o menos los artesanos, los que lo hacían, y lo trataban de vender, entonces llegó cuando la dictadura de Pérez Jiménez, un poco más atrás, llegaban a la guardia y les destruían los alambiques. No, aquí no se, eso no se hace, eso está prohibido, porque querían meternos el whisky a juro. Y lo lograron, ¿no? Después uno se cocuyaba feo. El cocuy es feo. Llegamos al extremo de llamar de una forma despótica a lo que había el cocuy. Tú lo que eres un cocuyero, chico. Mira, nos quitaron nuestro rococuy, pero no el cocuy de emborracharse ni nada de esa vaina, sino echarse unos palitos y sentirse sabroso. Ahorita yo no puedo beber, pero yo siempre veo cocuycito. Ahorita en este momento estoy en un tratamiento porque ando medio cobarde del corazón. Pero bueno, mira, eso, en este momento en Lara, este fin de semana, hay un encuentro de cocuyeros. Pero ellos me cuentan a mí que el verdadero cocuy, por eso es que dice Luis Hernández, pero que sea original, de Baragüe o de Pecaya, porque es que se está haciendo un cocuy también que es peligroso. Que no, por eso no, les recomiendo que no compren cocuy así en cualquier lado, porque lo están haciendo de otras cosas. El cocuy tiene que ser de penca. Y me dicen los cocuyeros, fabricantes de penca, que para hacer cocuy no es tan fácil, que ahí ponerse a sembrar penca, esperar 8 años, después cosecharle y ir retomando y siempre sembrando la penca para tener el producto básico del cocuy. Entonces no es así como que tan fácil, te tomas para el cocuy y después te puedes envenenar. Así que hay que cuidarse mucho los que les gusta beber cocuy. Pero el cuento es otro. El cuento es que, como estábamos hablando de nuestra identidad, nosotros andábamos por... Es que la música de uno se expande, uno no sabe de dónde viene. Estábamos en Trujillo, en Carache, y oímos una canción que hablaba de una fiesta de unos campesinos, que Liduvina, que María, que todos se reunían y a beber y tal, y a cantar. Pero todos los nombres que decían eran bonitos, los nombres nuestros, Ramón, no sé qué, todos esos nombres. Entonces a mí me llamó la atención la canción y eso... Bueno, no sé, yo escucho esa vaina por ahí, yo la canto, dijo el señor. Después se la escuchamos a los golperos del tocuyo, resulta que era un golpe tocuyano, yo no sé de dónde salió. Entonces habla de una fiesta,
donde va nombrando a todas las personas allí, porque es que en estos momentos en que nosotros estamos viviendo se ha perdido tal la identidad que a veces cuando nace un muchacho ya no se llama Adeli, o Ruperto, Del Carmen, o Ramón, o Cristóbal, o Luis, o Lino, sino que ahora empiezan a mezclar los nombres. Si la mamá se llama Ana Julia y el papá se llama Rafael, entonces empiezan Rafa Najul. ¡Rafa Najul! Ese nombre está bonito. Y aquel muchacho se llama Rafa Najul. Entonces, un cuñado mío que estaba estudiando medicina, graduándose ya, ¿no? En Acarigua, le tocó atender un parto, ¿no? Él iba medio nervioso ahí, y agarró al muchacho y, señora, qué muchacho tan bonito parió usted, mírelo, señores. ¿Qué nombre le va a poner? Él se va a llamar Starkey Hawk. Coño. Y dice, él dice, como no veía televisión, era una serie de televisión que había, ¿no? Dice, coño, ¿cómo se escribe esto? ¿Qué es Starkey Hawk? ¿Tú no has visto eso? No, yo sé que es una serie de televisión, escribe ahí Starkey Hawk. Y ese otro muchacho se llama Starkey Hawk. Y hay uno que me decía a mí, que peleó con la mujer porque él se llama Raúl. Entonces, bueno, le ponemos Raúl. No, pero es que Raúl solo suena muy feo. Yo quiero que se llame Raúl Amundaray. Es un apellido. No, se llama Raúl Amundaray. Y así se llama ese muchacho. ¡Seguimos! Está por ahí Ana Cecilia también. Ana María, ¿cómo es que? Ana Cecilia. Está por ahí. Sí, ella que canta bonito, canta bello. Está preñadita, por cierto. Pero la vi por televisión haciendo una cuña, se ve madre barriga y es chiquitica.
Las cámaras son mágicas, ¿no? Padeli, tú sabes que ahorita cuando estaba oyendo a Ismael tocando música llanera, me acordé de un amigo llanero. Tú sabes que los llaneros tienen muchas ocurrencias. Ellos son un poco más reservados que el arenzo. El arenzo es muy bulloso y todo lo da y todo lo comparte. Bueno, todos los venezolanos somos así. De una manera u otra todos somos así. Los andinos son un poquito más quietos y los llaneros son un poco más reservados. Resulta que la primera vez que me toca ir ahí al llano a conocer, me invitaron para una fiesta en un hato. Y yo llego a la fiesta y me ponen un guía. Pues yo le digo, bueno, llegué allá a Guanare y me dijeron, no, tienes que irte para adentro, para allá. Te vas a meter le llaman Guanarito para allá y sigues para allá donde va a estar la finca. Bueno, está bien, pero voy a irme solo. No, te va a llevar Rafael Ignacio y ese te va a decir dónde. Y empezamos, pues llegamos, vamos en la camioneta hasta un río. Ahí sí es verdad que no podíamos pasar porque el río estaba muy lleno y vamos caminando. Caminando, y ese hombre no decía nada. Yo lo único que decía, si hay calor, calor hay. Y yo con una gana de romper, porque uno como guaro quiere seguir conversando. Pues, y dice, seguimos caminando y dice, por aquí hay muchas vacas. Bueno, eso depende, me decía él. Pero hasta ahí, no me decía más nada. Y a uno le queda la curiosidad, pues seguíamos caminando, pues yo le rinde mucho el andar, a uno no, no va lento. Entonces sigue y depende de qué. Del hato donde esté vaya. Porque si va un vato de esos terratenientes son muchas vacas, pero en el mío hay como 4 o 5 bichitas nada más. ¿Verdad? Seguimos caminando. Mire, camarita. De una vez le pone uno el camarita al hombre, ¿no? Mire, camarita, y aquí llueve mucho. Y me contesta, eso depende. No me dijo más nada. Y siguió caminando yo atrás de él, tratándole de llevarle el paso, pero es que caminaba muy rápido. Entonces me le puse a un lado y le dije, ¿y depende de qué? Del mes donde usted venga. Si usted viene en mes de lluvia, lluvia, y eso es mucha agua. En verano no. Ah, bueno. Y seguimos caminando. Ay, este hombre no se le gana una y no le encuentro orilla, pues. Entonces, camarita, y aquí las muchachas paren mucho. Eso depende. Yo no me aguanté. Y una vez le pregunté, ¿y depende de qué? Yo buscando algo más picarón a la cosa, pues picante la cosa. Y me dice, ¿depende de qué? Que si tiene marido. Si no tiene marido, no pare. Y me manda, pues. Y seguimos caminando y dile, no. Ahora sí le va a tirar una, pero no una de esa roca china, como decía el comandante. Ahora sí le va a tirar una roca cochina. Camarita, mire, ¿con cuántos baldes de agua se llenará esa laguna esa que está ahí adelante? Y me dijo, eso depende, me dijo. Qué loco. ¿Y depende de qué? Del tamaño del balde, porque si el balde es del mismo tamaño de la laguna, con uno solo se llena, me dijo. Bueno, saludamos también a Ali Alejandro, que está por ahí. Ali nos prestó una guitarra y se queda con nosotros. Dile adiós a tu guitarra, papá. La canción política, bueno, también fue compromiso nuestro de siempre. Cuando en una ocasión llegó Ali Primera a Barquisimeto y él había escuchado una canción que teníamos nosotros, Pregonerito. Apenas empezando, teníamos el primer disco que habíamos grabado. Y él nos hizo un llamado. Yo llamo a unos muchachos que se llaman Carota Ñemi Tajá, que tengo el pálpito que ellos me puedan acompañar en la canción bolivariana. Estaba organizando la canción, argonizando, como decía la mamá de Ali. Es que no se argonizan. Entonces, bueno, con Ali, yo escuché por radio, me dijeron, por ahí está Ali hablando de ustedes por la radio. Me fui para la radio y ya había terminado la entrevista, venía saliendo. Y lo llamé, Ali, yo soy Abel y Frete, Carota Ñemi Tajá. Y me dio un abrazo inmenso, porque abrazaba a uno así con una fuerza que te asfixia, pues. Así era Ali, y yo le decía después al tiempo, Ali, ¿cómo es esa idea que tú quieres a todo el mundo? Y yo, es como difícil. No, que uno tiene que sentir amor por todo, así como era Chávez, pues. No son seres especiales. Yo quisiera querer a todo el mundo, pero no puedo. ¿Cómo es uno? Tengo que quererlo para andar con él. Es así, vale, son hombres especiales que coño, con esa querencia y ese amor por todo el mundo y entregó la vida, porque como lo entregaron todos los que han sido de esa condición tan
febril, tan humana, tan de ellos. Pues. Entonces Ali lo metió en el canto de compromiso y hablaba de un imperio. ¿Y cuál imperio? Ali estaba hablando de un imperio. Él es maldito imperio. No veía mucho, no teníamos mucha claridad qué era lo que había realmente en un imperio. Imperio yanqui, los malditos. Y en los conciertos se lanzaba así unos discursos hablando de eso. Después fuimos entendiendo nosotros, y ahora todo el mundo sabe lo que significa el peligro que es el capitalismo, pues, mismo. El que amenaza al mundo, porque nosotros realmente, ya no solamente Chávez lo dijo, lo dicen ya muchos políticos y mucha gente. Si sigue el mundo con este sistema capitalista, coño, nos acabamos, pa. Porque es que ahí lo que interesa es hacer dinero y más nada. Estábamos viendo, como ocurre en estos momentos, lamentablemente hay tantas enfermedades. Entonces, una persona se enferma de cáncer, a lo mejor se cura con moringa y con otros montecitos y tal, y le da, y el médico, no le estás dando ese monte. Suena no. Oye, y entonces tiene que ponerse las quimios y la quimio. Hay una amiga mía que se está muriendo, pana, qué tristeza y qué rechera. Y le dijeron, le tienen que poner una quimio porque y vale 80 mil bolívares, no se busquen esos reales. Y la familia desesperada, coño, ya, pana, ya, se va a morir. Qué terrible, ¿no? Ese maldito capitalismo que nos acaba. Pues. Entonces nosotros, bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Cantar. No sabemos hacer más nada, vamos a ponernos a cantar. Y nació esta canción que tiene un poco de historia también cuando éramos niños, que íbamos al cine y veíamos las películas de Pedro Infante y de los mexicanos y salíamos de ahí con ganas de dar serenata y veíamos las películas de los gringos. Ahí estaba la mentira y la manipulación cuando acababan con los indios y uno le iba al gringo, los catires, esos ganas, esos indios del coño feo, piojoso. Y uno le iba al, uno le iba porque no tenía conciencia, coño. Ah, lo van a matar y tal, acababan con los indios y acabaron con todo Nueva York. Cuenta la historia que era una comarca de indios y lo fueron corriendo y corriendo y acabaron con ellos. Entonces acabaron con México, le arrancaron un tajo y se robaron a México y nos robaron los imperios a nosotros, la Guayana. Tenemos ese problema grandísimo ahí de 200 años de reclamo por también los imperios, porque no es solamente eso, son los imperios. Y ahora uno no sabe qué estamos. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Un acoso y unos traidores ahí. Y algunos metidos todavía con... Coño, vimos la traición, como le mordieron la conciencia al pueblo. Y al Chávez, como lo vimos, como lo traicionaron. Y algunas veces hasta conversamos con esos traidores nosotros. En un concierto en Guadualito estaba uno de ellos, nosotros cantando ahí. Y a los pocos días, coño, mira quién está ahí, para es uno de ellos. Eso que se fue de aquí. Pero bueno, nació esta canción, se llama Cuando estaba muchachón. Aprendimos la falacia de ver al indio pro.
tiempo ya pasó y aunque el indio resistió, no pudo con la embestida. El del norte lo acabó y la historia no termina, hoy usurpan los derechos. Eso depende. Vamos a que hacemos un poco de crónica, vamos a recordar el Caracazo, ¿te acuerdas? En este disco, el tema del Gran Saqueo se compuso en esa oportunidad, lo hizo Adeli y nos carrerearon mucho. Ya en Barquisimeto teníamos que escondernos porque la DICI nos estaba buscando y que nos iban a desaparecer. Pero había mucha gente amiga en la DICI y nos decían: no se reúnan, no vayan a Guachirongo, díganle a Wilmer, díganle al Gordo Páez que no se reúnan, no se busquen, porque nos estaban, se suspendieron las garantías. Y se la pudimos cantar por primera vez en el Teatro Juárez, fue Adeli. Sí. Al gobierno de turno que estaba allá y casi que donde teníamos que salir. Bueno, el tema, transpórtense cuando el Caracazo en esos días y nosotros estábamos cantando esto del Gran Saqueo. Está dispuesto a luchar.
si en la mano nos pararemos de frente y escribiremos la historia. Y el pueblo lleno de gloria con un gobierno decente, no pudimos aguantar el abuso de los especuladores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que le dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la garra plana. Y el tesoro nacional se quedó en la garra plana. Estamos tratando de cantar canciones corticas que no tengan muchas letras. Desde que entraron esos dos nuevos integrantes del grupo, el alemán y el italiano. El alemán, ustedes saben quién es, el señor Alzheimer, se tiene días con nosotros. Pero hace de un tiempito para acá nos dimos cuenta que el italiano está también con nosotros, franco deterioro. Y entonces estamos tratando de buscar y tú ves que estamos buscando las chuletas y mirando y... Pero bueno, la canción que una vez aquí en este teatro la estábamos estrenando, ahora tiene muchas versiones y ya más o menos la dominamos, es una canción difícil, ¿no? Y la grabaron muchos artistas y Lilia nos la pidió esa vez y dijimos, no, le tenemos mucho miedo a esa canción, pero la vamos a hacer, porque es difícil de verdad y nos ha tocado a veces cantarla con un público así como ustedes que están calladitos, entonces coño, no también medio asustado y están viéndolo ahí. Lo hacemos acidito. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y quiso acordar de la ilusión que llevo en el corazón. ¿Cuál ninguna? ¿Cuál la tuna de limón se clavó en mi corazón? Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. La tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración. Y se le cae de la mata, acidito el cubito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero seco. Acidito es el sabor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida, te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata, acidito el cubito de limón. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata, acidito el cubito de limón.
gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Ahora pintada, quiere cantar. Contándole a ustedes cómo nace una canción, Secretos Profesionales. Una canción puede nacer de cualquier cosa, mira. Cuando yo era un niño muy pequeñito, los pequeños recuerdos que yo tengo de la infancia, vivíamos en un lugar pero donde iba muy poca gente, en de las montañas de Cubiro para allá, de las cuivas, y muy pocos campesinos vivían, nosotros conocíamos muy poca gente. Y la diversión era, bueno, no sé, jugar trompo en Semana Santa y hasta cazar pajaritos a veces con fonda, coño, qué malo. Y entonces, había unas maticas de durano que tenía mi papá y de membrillo, y llegaba un pajarito, cantaba todos los días. Y allá le dicen Gonzalisco o Gonzalito, que por cierto en estos tiempos yo voy por allá mucho y cantan diferente lo que es la naturaleza y observarla, ¿no? Ya no cantan igual los Gonzaliscos, cantan diferente. Y taracatá, ta, 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 taracatá, ta, y yo jugando carrito y a levantarse hacia oficio, que ya cantó el Gonzalisco. Y por ahí hice la primera canción, ¿no? Letra de Adeli Freite y música del Gonzalisco. Esa es la primera canción que yo hice. Después me pasó que me puse a estudiar en la Escuela Técnica de Caracas. Ya traía cosas aquí en esa cabeza que me daban vuelta, cancioncitas que se me iban y se me venían. Y ahí estaba estudiando Chelique Sarabia en la Escuela Técnica, en Chaguaramo. Y ahí estaba hombrecito, pues. Y entonces yo lo veía desde lejos, comíamos así en un comedor. Y aquel es Chelique. Pues, ya estaba sonando ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Y todo el mundo lo admiraba. Y un día se presentó con las hermanas Chacín, estaban jovencitas ellas. Y un día uno que también era participante, los guardos éramos aquí como muy musicales, pues andábamos por los pasillos de la Escuela Técnica con unas guitarras cantando siempre. Y no estudiábamos, sino puro cantar. Entonces, uno de los guardos me dice, vamos para el cuarto de Chelique, que él tiene un arpa allá. Él tiene el arpa ahí en el cuarto. Y la sacaba en un Volkswagen, una arpa chiquitica, la metí en un Volkswagen y por ahí iba a ensayar, yo no sé por dónde, con las hermanas Chacín. Y Enrique Rivas y el Cherry Navarro, y se me cayó la cédula. Entonces, bueno, mira, él, nos metimos al cuarto de Chelique y estaba cerrado. Porque él, como era ya con cierta fama, le dieron un cuartico aparte. Pues no dormía como nosotros, que dormíamos todos en una hilera de cama y otra aquí. Entonces entramos al cuarto de Chelique y el muchacho Toñito agarró un carnet y lo abrió. Y nos metimos. Entonces yo, estaba fiebroso con el arpa, yo medio tocaba y me puse a tocar ahí. Coño, esta arpa sí es bonita, vale. Y chiquitica y tal. Entonces llegó Chelique. Se metió así, ¿para cómo están? Y se quitó las medias, los zapatos, la batería. Se la había rapado. Entonces agarró el arpa y empezó, te necesito, como la brisa que enjuga mi llanto y que no se siente. Y le dice, Toñito, ¿qué es eso? Una canción que estaba deseando, pero esta vaina está desafinada. Y no siguió cantando la canción, pero a mí se me quedó, te necesito, como la brisa que... Y después a los meses yo estaba de vacaciones en las cuivas allá en el campo mío. Y teníamos un radio grandote, que era una batería así, la batería más grande que el radio, pues, de aquellos radios de tubo. Y escucho yo un locutor que dice, y ahora les canta Héctor Cabrera de Chelique Sarabia, te necesito. Coño, la hizo, vale, la hizo y la grabó yo solito en la casa oyendo, que aquí le quedó tan linda. No, yo voy a hacer una canción, yo también puedo. Y me puse a pensar, coño, ¿de qué lado? Tus ojos son la luz de mi esperanza. Tus labios la fragancia de mi vivir. Si tus ojos me vieron con amor y ternura, tus labios me besaron con pasión y dulzura. Pero de mí se fueron una noche callada, cuando la luna triste en el cielo brillaba y la dulce esperanza que en ti tenía cifrada se esfumó con la brisa al ver que ya no estaba. Uy, me quedó bonita, decía yo, me quedó bonita. Y voy y se la canto a un primo. Coño, chamo, mira lo que... No sé, decía chamo, se decía llave. Coño, llave, mira lo que hice. ¿Qué es esa canción? Y él la escuchó y se la cantó dos veces. ¿Esa es tuya? Sí, pana, ¿qué tal? Eso se parece a la vaina de Chelique, chico. Sí, no escribo para nunca, niño. ¿Qué sería lo que pasó?
pasó allá por la góndola. Y allá en el azul del cielo se mira una samura, pobre muchacho allá. A veces fue que el tigrito mató la cabra pinta. Y él espera de lo que nunca vendrá. Y piensa el pobre Juan, la vida y la esperanza de la mano se le va. Él tenía sus esperanzas en esa cabra pinta. Y ese condenado tigrito se la vino a malograr. A bañar para la cabra como que estaba brillando. Subieron las ilusiones a Juan. Y piensa el pobre Juan, que la vida y la esperanza de la mano se le va. Estamos viviendo en el Carota unos tiempos un poco desagradables porque hemos tenido que darle paso y sembrar unos amigos. Entre eso, uno de los fundadores del grupo, Rosti Roa, tuvimos que sembrarlo hace poco, uno, dos, casi tres meses. Y el fin de semana pasado, el poeta Orlando Pichardo, de allá de Barquisimeto, poeta muy reconocido, y también lo tuvimos que sembrar hace unos días. Muy triste para nosotros. Es por eso que hoy, recordándolo a él, porque lo llevamos en el corazón y lo vamos a llevar siempre, al poeta Orlando, vamos a cantar un tema argentino de Flores y Chacras que él encantaba mucho cada vez que tomábamos cocuy, o tomaban ellos, porque yo soy astemio. ¿En serio? ¿En serio que sí? Yo uso el cocuy nomás para fleta, cuando tengo así en las avarices. Cuando las varices se me brotan, pues, sola. Pero recordando al poeta Orlando que le encantaba esta canción, vamos a cantar Sapo Cancionero. La tragedia de tu alma interna.
vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Repican sus voces en franca porfía, tus sombras son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Saben ustedes que eso de cantar bonito, así como relativo, ¿no? Porque alguien dijo, Chávez canta mal, pero le suena bonito porque canta con el corazón. Y así era Chávez, ¿no? Como cantaba esas canciones. Y cuando se murió Chávez, andaba yo por allá con mi esposa por la Plaza Bolívar, y estaba un auto ahí. Hay chance de ir para que Chávez a darle el último adiós. Vamos a meternos ahí, que nos metimos. ¿Qué cargamos? Nada, vámonos. Y nos vinimos. Pues ella con una pierna ahí media enferma y yo con un ojo ahí torcido. Y nos metimos en aquella cola inmensa. Y una señora como que se apiaron de nosotros. Señor, vénganse más aquí. Y nos fuimos coleando y llegamos cerquita ya. Era como a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Por fin como a las 6 logramos pasar. Yo llevaba muchas cosas que decirle, pero ahí... Salimos todos y por ahí por el pasillo donde está la academia militar, por ese pasillo que se ve el patio, se oía puro sollozo, pues, sollozo y sollozo. Y una señora salió como gritando y decía, ¡coño, y ahora quién nos desafina las canciones! Con qué tristeza lo dijo y con qué, no sé. Y ese recuerdo bonito lo tenemos de Chávez, cantaba desafinado, pero cantaba bonito. Por eso esta serenata, por eso estas canciones, por eso esa inquietud de todo el mundo, pues. Amarillo, dinerillo, rosa, lo dale. Gavilán, el pío,
pico amarillo de brillo, con tu pico para no alejar. Hace calor en Carona, que los patos se protegen con la sombra de los chivos y carga su cantimplora. El camino de Tocuyo de mi cuarto en Curarigua hace calor en Carona, que los patos se protegen con la sombra de los chivos y carga su cantimplora. Ay, caminando bala en Cuba, ay, caminando cuyano, mi hueva la de canina, se da la mano. Ay, caminando vale en Cuba, ay, caminando cuyano, mi barbara de canela, se da la mano. Ay, la, que es tío mío, ay, la, que está otro, ay, la, que es tío mío, ay, la, que está otro. Con su pico amarillo de niño, con su pico roto lo sale de hombre, con su pico amarillo de niño. Gavilán, 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 con su pico amarillo de niño. Con su pico amarillo de niño. Como hermanos aledanos, con su cántaro virano, que no sabemos qué es eso, cántaro virano no se sabe qué es. Estamos nangueándole y dándole Puerto Rico, tiqui, 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 al estado Lara. Lo hacemos todo, dice. ¡Upa! ¿Más no quiere cantar? Ya va, tranquila. Ya va, tranquila. Dice. El gavilán traba en cuales respondía a Neto Cuyo de una manera muy clara. Esta preciosa manera va a cantar. Necesitamos un coreógrafo en el carota. Este va a experimentar, este se lo va a comer. Gavilán,
clara. ¡Véngase! Los topos de collera de la baja, topos de la mano, con la mano. Con su canto dominando, con la mano, con la mano, con la mano. El gavilán traba lengua, le respondió en el tocuyo de una manera muy clara. Ella se. Los tocos de collera eraban, tomaba la mano como el ganadera. Ando con su cantarón, le estaba mirando, le estaba mirando, le estaba mirando. Ya va, ya va. Hombre, no se dejen. Queremos que venga un caballero y lo cante. Caballero, ajá. Este baile y canta, pana. ¡Échale yema! ¡Échale yema! Vamos nosotros, cinco. El gavilán traba lengua, le respondió en el tocuyo de una manera muy clara. Los tocos de cuyere de la lo han tomado de la mano por el manera de con su canto dominando con el guía de el gavilán traba lengua, le respondió en el tocuyo de una manera muy clara. Los tocu tocu ya le da, le dano, van tomados de la mano, como hermano le da, le dano, con su cantaro virano, cabuna enviándole y dándole, por todo tiki tiki tiki, y riqui tiki tiki, el estado nada. Y Caracas también. Nos vamos, amigos. Pero nos vamos con el espanto. Allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió el mundo parado ahí. Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo, y por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era cuerpo sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era cuerpo sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. ¡Vamos, las palmas arriba! Ya de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Ustedes, vamos. ¿Que lo vieron? ¿Que lo vieron? Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi. Que han muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con la mano. Era un puerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Ahí tenía los ojos, venado, tenía el bigote, chorreado, tenía los pelos, ara, tenía la barba, ara. Y bailaba este merengue sabroso así de llorar. Y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos, venado, tenía el bigote, chorreado, pelos, 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 ara. De medio lado y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Las palmas hacia arriba. Es un poco difícil cantar así porque nosotros escuchamos las palmas como en contratiempo. ¡Ey, ey, ey! ¡Lo, lo, le, lo, la, que, le, 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 le! La lo le lo la, lo 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 la, lo 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 la, lo 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 le lo la, lo 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 le lo la. Qué buen oído. Agárrense de las manos.
tibitibito estaba bailando el coro corito. Con tibitibito estaba bailando el coro corito. Que baile la negra, que baile el negrito. Que baile la negra, que baile el negrito. Con tibitibito estaba bailando el coro corito. Con tibitibito estaba bailando el coro corito. Que baile la negra, que baile el negrito. Que baile la negra, que baile el negrito. Que baile la negra, que baile el negrito. Buenas noches, Caracas. Gracias, Antonia. ¿Vamos a cantar Montilla? Esta semana reposo para nosotros, por lo menos nos paramos en la cama. Al estado en que ha llegado Al estado en que llegó Montilla. Al estado en